La deportación es una sentencia de vida, es como estar en la cárcel todavía. Cuando voy a la barda, hay algo que me separa físicamente y no puedo estar con mi hija. Soy director del albergue de veteranos deportados aquí en Tijuana, Baja California, le llamamos el Bunker. Soy originalmente de Fresnillo, Zacatecas. Llegué como a los 7 años a Gardena, California. Llegamos indocumentados. Me crié como un americano, rindiéndole honores a la bandera americana, estudiando historia americana. Cuando estamos chiquitos, pues quiere ser un G.I. Joe, quiere ser un soldado. Se siente bien traer el uniforme, la gente te mira diferente. Duré casi 6 años en el ejército. Muchos militares piensan que son ciudadanos, entonces en mi caso, los reclutores me prometieron muchas cosas, pues se me dio información que iba a ser ciudadano automático. Me gustaría que me hayan dicho, hey, puedes ser deportado. No tomaba tanto hasta que entré al ejército. Pedí ayuda. Tuve que ir a este programa de alcoholismo, de adicción, de drogas, durar cierto tiempo sin tener ninguna fallas. Agarré un DUI y luego otro. Y básicamente me sacaron administrativamente con honores, pero continuó el alcoholismo y los otros problemas. Most of us suffer from addictions and alcoholism and PTSD. The reason we got deported is because we got in trouble, and if we don't get help, we're going to continue messing up and going back to the centros and catching cases. That's why we need to continue to help and talk to these guys and Luis until we get direct help from the VA. Otherwise, we're going to be back in, you know. El 2001 de diciembre estuve en un vehículo donde alguien disparó un arma y empezó mi proceso de ir a la cárcel. Tenía que hacer parole y es cuando me pusieron un hold de inmigración. Yo pensé, bueno, pues estuve en el ejército, nada me va a pasar, me van a dejar ir. Me deportaron en Nogales, Sonora, el 2004. Man, we got in trouble because we had PTSD. We were pissed off. We were pissed off and we thought when we came back that we were pissed on after we went to fight. La mayoría de los casos están relacionados con el PTSD, con el estrés postraumático. Can it change the frame of reference of that traumatic memory? Regresan de la guerra, eres más agresivo, más violento, tienes problemas de adicción, de alcoholismo, quieres olvidarte, empiezas a tomar, agarras un DUI, te peleas, ya estás en la cárcel y te deportan. Les estamos ayudando con los beneficios, pensiones, compensation, agarrándoles sus archivos médicos. Tenemos abogados, estamos trabajando con el ACLU. Do any of you have copies of your service and medical records? Yes, most of us. We've been requesting their medical records. I have copies of mine. Determine every time you went to sick call, that service commitment. Okay, oh, okay. And it covers, again, doctors, costs, hospital costs, medication, and treatment. Básicamente les vamos a ayudar con los beneficios, que se soliciten archivos médicos, militares, ayudarlos en ciertas áreas, no como en los Estados Unidos, pero vamos a tratar de apoyarlos en lo que podamos. Take care of yourself. You too. Aquí no drogas, no alcohol para los que vienen aquí. No quiero que venga nadie negro aquí. Tienes que estar aquí antes de las 11 de la noche. Todos nos levantamos a las 7 de la mañana. ¿Quieres de estas? Las luces se apagan a las 10, con un cierto horario. Todos nos tienen que hacer limpieza. Todos tenemos que comer juntos. No pelear, no robar. Lo que mucha gente no entiende es que ya cuando eres deportado es muy, muy difícil que
regreses legalmente, mucho más como ciudadano. Me puse muy feliz cuando me dijeron que tenía una oportunidad de agarrar y arreglar mi situación. Hi, Chiqui Boo, what are you doing? Nothing, I'm in my room right now. I can't see you. There you go. What are you doing in your room? Huh? You're playing a video game? Solicitamos la ciudadanía en el criterio de no tener una felonía agravante. Y ya nomás estamos esperando que me digan el sí o el no. Pase lo que pase, pues vamos a seguir peleando para regresar a casa. Apoyar a nuestros veteranos no debe de parar cuando están adictos, cuando estén homeless, cuando los quieren deportar.